el mega parche que acaban de meter. Acaba de ser el mejor parche de Call of Duty Black Ops 3. Nuevas armas. Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Como estáis viendo en pantalla, en primer lugar, me acaba de tocar eso. Efectivamente, el RSA Interdiction. Si nos vamos aquí a crear clase, lo tengo aquí. Puedo hacer así, pim pam, aquí lo tengo. Nuevo RSA Interdiction, que mañana grabaré el reto del Hitmarker, ¿vale? Así que mañana grabaré eso y lo tendréis pues el domingo, estará aquí si todo va bien en el canal. Aparte, como habéis visto en el mercado negro, todos los que tengáis el Season Pass, si os metéis, os vais a ir aquí directamente. Os metéis y aquí a la derecha os vais a ir como una especie de hacha, que le vais a dar a ese hacha, lo desbloqueáis y os va a dar del mercado negro un arma de las nuevas, de todas las armas nuevas que han ido sacando desde de todos los parches, os va a dar una. A mí pues me ha dado este RSA Interdictio, me podía haber dado una de las nuevas. Han salido armas nuevas, concretamente no sé si son 3, 4, no sé bien, no sé concretamente cuántas son. Sé que hay un número de armas nuevas, pero estoy grabando este vídeo tan rápido que ni siquiera sé cuántas hay. Sé que hay un H, seguro, sé que hay dos, que es un H de combate y un lanzacohetes, que me ha tocado también el lanzacohetes, que os lo voy a enseñar, que bueno, me lo he puesto aquí en partida privada. A ver, partida privada, ¿dónde está? Partida personalizada, me lo he puesto aquí, que es un lanzacohetes muy raro, se llama L4 Siege, lo voy a ver ahora, vamos a jugar una partidita con esto. Y todos los que tengáis el Season Pass, directamente os metéis al mercado negro y os va a salir eso que me ha salido a mí, ¿no? Os va a dar un arma de todas las nuevas que han sacado asegurada y también os va a dar 10 suministros gratis, pero ojo, que eso no es todo. Mirad esto que hay aquí. Nos metemos en el mercado negro y contratos. Abajo a la derecha os va a salir ese mismo icono, el del hacha y el de la arma nueva. Y eso os va a garantizar un arma de las nuevas. Y aquí pone contrato, diario, semanal y especial. Gana 75 partidas desde la publicación de este contrato. No hay límite de tiempo. Es decir, con 75 victorias nos va a dar 10 suministros, un lote de 10 suministros gratis y un arma nueva asegurada, un soborno de arma. Ahí lo veis como lo pone, arma garantizada. Es el mejor parche que han metido desde que el Black Ops 3 está vigente, así que, bueno, tengo el RSA Interdiction, pero ya digo que lo grabaré mañana el reto del Hitmarker para subirlo el domingo. Vamos a probar el nuevo lanzapepo. Vamos a probar el nuevo lanzapepos. Y de armas nuevas también han metido este fusil de asalto, que sería la FAMAS del Black Ops 1 o del Warfare 2. No sé si es automático o va por ráfaga, pero que la FAMAS también va a estar en Black Ops 3. Que, bueno, ya está metida, ¿no? Si tenéis la coña de que os toca, pues guay. A mí me gustaría que me tocase. Y de armas así que estoy bichando, únicamente pues el fusil ese de asalto, las FAMAS, el lanzacohetes y ya mueves de armas secundarias que hay por aquí. Esto que no tengo ni puta idea de lo que es como una especie de... yo qué sé, parece un cetro o algo así, yo qué sé. Esto seguro que si te lo coges en el LOL te da P. Luego, un hacha nueva de combate. Y ya por último, lo que os he dicho, el lanzacohetes. Esas son las armas nuevas. Así que vamos a crearnos una clase y probamos el nuevo lanzacohetes. Descripción del arma: lanzacohetes semiautomático con puntería libre o fijación de blanco. Dispara cohetes pequeños que causan daño reducido. Vamos a equiparnos esto y le puedo poner algún camuflaje chulo. Bueno, el de Nuketown. Oh, no le queda mal, no le queda mal. Y ojo que también han metido el décimo Que no. Y ojo, porque ahora que estoy cargando partida, acabo de ver de que hay criptos por dos. Vamos a coger nuestro. Mira qué chulo. ¿Y mi camuflaje Nuketown? ¿Y mi camuflaje Nuketown? Que yo le he puesto. Ojo. Pero ¿qué arma de mierda es esta, tío? ¿Qué arma es? Pero mira que mira, tiene aquí un iPad incorporado. A ver. UAV, ha dicho algo de eso, ¿no? Paquete. Bueno, fija rápido, más o menos. Ah, y ahora me sale con el camuflaje Nuketown. Si yo a ver le he tocado una, ¿vale? Parece como una especie de ballesta, ¿no? Va así, no sé, rara. Tiene así como dos cuernos a los lados. Espérate. ¡Dios! ¿Pero qué pepo pega esto? A ver, quiero carroñero, que es que esto solo tiene cuatro pepos. ¿No me has dejado bolsica? Es que con los explosivos no dejaba bolsa. Ahora que lo estoy pensando, con los explosivos no dejaba. Uy, ¿cómo coño queréis que me saque un gameplay con esto? Esto es horrible. ¡Venga! ¿Qué? ¡Tres! 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 ¡Es con... Pero, o sea, vete a tomar por culo! Vamos a ver, a todo esto, tengo un lanzapepo y hay una V de respuesta porque no lo peto. Pero me ha petado, o sea... ¡Pero qué mierda de arma! Pero si sale un... A ver, el hater. ¡Ah! ¡LOL! Es que me... What the... ¿Pero qué cojones? A ver, que me quiero suicidar. No, quiero probarlo de nuevo. A ver. ¿Dónde está el hater? El hater. Quiero petar el hater. ¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía! Pero...
¿Tú pareces Warfare 2 con los pepos? Radar desactivado, me parece genial. Me encanta de que por una vez me hayan metido una partida empezada en la que voy perdiendo de paliza, ¿eh? Y que tengan racha enemiga. ¿Dónde está el radar? ¡Radar! ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Y por qué no se peta? Es que parece que pone ahí las antenas parabólicas para pillar el plus, ¿sabes? ¿Quién tendría la genial idea de meter un nuevo lanzacohetes en un juego? Y es que además esto va como la mierda de lento. Es que no sé. ¡Pum, pum! De verdad que esto... ¡Funk! ¡Funk! ¡La vi! ¡Qué hostia pega esto! ¡Lol! Ahí tenía un triple, tío. Me podría haber dado un triple. O sea, raro porque tira el cohete, luego el cohete como que decae de altura y luego ya sale embalado para adelante. Mira. Buah, chaval, Lavín. No, no, a ver, ¿me da munición? Sí, me da munición. A ver cómo recarga. No, no, quiero recargarlo. A ver, que tenemos munición. Mira, mira qué chulo. Le pega, hace tricho. ¡Hala! Lleva cargador indefinido. ¡Hala, chaval, qué guapo! ¿Cómo recarga? ¿Cómo me he suicidado yo? Pero si ya había explotado. Qué chulo, chaval, cómo recarga. A ver, quieto parado. Madre mía, puedo hacer quickscopes con esto. Qué lamentable esto, tío. Pero mira qué chulo recarga. Le hace así, le pega un tricho. Pero recarga. Bueno, pues te mato. Buah, chaval. Una doble. Es que vaya mierda de arma, tío. ¡Oh! ¡UAV! ¡UAV enemigo encima! Venga, bim, 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 bim. Esto para destrozar racha va a ser la polla. Ya está, dos inmarques, dos tiros, dos inmarques. Al mismo tío, ¿verdad? Uno y dos, confirmamos. Ya te le he pegado 3-1. Lo que no sé es si para sacarte el camuflaje de materia oscura de esta mierda irá por baja o... ¡Oh! ¡LOL! ¡Venga ya! ¡Podría haberse un triple eso! ¡Podría haberse un triple de mierda eso! Y me ha pegado solo... Quítate, que quiero la mochila. Me ha pegado colatra el solo. Tócate, tócate lo que viene siendo el colibrí. Mira, me saco ya un triple con un arma nueva. Otro hitmarker. Y yo, es que esto es peor, de verdad. Esto es peor que el Locus y el RSA juntos. He intentado cancelar la recarga y no se puede cancelar la recarga. Pero que yo, pero que le he pegado dos. Es que no entiendo. No entiendo el mecanismo de este arma. O sea, si le doy de lleno, sí lo mato de uno. Pero si le pego al lado, le tengo que pegar mínimo cuatro. Es que evidentemente este arma, yo estoy jugando con ella matando, pero yo creo que lo suyo no es jugar así como... Bueno, colateral, no está mal. Yo creo que evidentemente esta lanzacohetes pues para petar racha. Y yo estoy aquí por mitad de nuquetado, pues pegando saltos y pegando quick. Me ha pegado en el aire un bateazo. Eso sí, la racha aérea, ya hemos visto antes el hater, que es que se lo ha violado. Bueno, ahí le he matado de uno. Y a este de dos, no está mal. Yo creo que va por distancia, ¿no? Según estoy viendo, no por cohetes, pero es que entonces no entiendo al otro cómo le he podido pegar tres hitmarkers al de Aquarium, que estaba al lado y le he pegado tres hitmarkers. Es que no tiene ningún sentido, no tiene lógica. ¡Ay! Otro triple que había ahí, no hay cojones, tío. Es que dispara, o sea, no dispara muy lento, pero es que evidentemente no es para matar este arma. Se puede matar, pero no. Pero... Y me da colate, pero si es que había tres, tío. Haciendo quickscopes con el bazooka, es que manda huevo. Y nada, gente, espero que haya gustado el vídeo. Espero que lo puntuéis positivamente con vuestro hit like por estar subiendo esto tan pronto el día de hoy de viernes. Y nada, que ya sabéis, nueva arma, que lo de los contratos, la verdad es que es una auténtica pasada. Nos meteremos seguro que ahora la gente sí que irá por los objetivos y sí que matará más y tomará más banderas y se meterá más en el hardpoint y tal, únicamente para tener las nuevas armas. Mañana, como digo, grabaré el episodio, bueno, grabaré el Road to Hitmarker o el reto del Hitmarker, como queráis. Y lo tendréis el domingo, ¿vale? Así que, bueno. También el Road to Diamond o Road to Materia Oscura, el RSA, también estará aquí en el canal. Así que no sé, estoy muy contento. La verdad es que estaba hoy un poco más en plan así, en plan, fo, la incompa de video. Y me ha alegrado esto de los contratos, que me haya tocado el RSA, me ha alegrado un poquillo el día. Así que nada, gente, muchísimas gracias por todo. Espero que puntuéis el vídeo positivamente con vuestro hit like. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Mamá, mamá, en el colegio me dicen que doy hitmarker. ¿Y eso por qué, hijo? Ah, no lo sé. Venga, que... ¡Tres! 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 ¡Tres es con... Pero, o sea, vete a tomar por culo. Venga, que... ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres!
esas pero, o sea, vete a tomar por culo. Suscríbete. Sinapsis. Suscríbete. Sinapsis. Suscríbete. Sinapsis. Suscríbete. Sinapsis. Suscríbete. Suscríbete. Sinapsis. Suscríbete. Suscríbete. Sinapsis.